muy contento de haber traído un concierto de guitarra clásica, pero que se llama Viaje al fin de la noche. Entonces es un concierto que gira en torno a la noche, distintos compositores, distintas épocas, distintos estilos musicales, todos teniendo en común la inspiración de la noche. Escogí el tema de la noche, obviamente los primeros referentes que se vinieron eran referentes del piano, por ejemplo Chopin, ¿cierto? Para que nos quede claro a todos ahí. Y era ineludible, no podía no tocarlo. Entonces, claro, tuve que recurrir a transcripciones, una que se ha hecho bastante y otra que era muy nueva. La conseguí en Estados Unidos, etc. Pero son muy complejas para la guitarra. Y bueno, tuve que ahí sacarlo, darlo todo para poder estar a la altura, pero muy contento también de tocar esta música que no es habitual para la guitarra y que nos conecta con compositores fantásticos como Chopin, que no tuvimos la suerte de tenerlos escribiendo para guitarra. La idea original fue hace bastantes años ya. Yo empecé con un repertorio bastante acotado, pero que incluso tocaba yo más música del Renacimiento primero. Empecé con el tema de la música nocturna con John Dowland, que es un compositor inglés de isabelino. Pero hoy, por ejemplo, no toqué esa música. Entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando y tomó más forma. O sea, tuvo como un reestreno en diciembre del año pasado en Nueva York, que yo hice allí una presentación de este trabajo también con imágenes de Roxana Fuentes, que es una fotógrafa chilena que está radicada en Europa y que es fantástica, que hoy no pude traer las imágenes. Pero bueno, el concierto total está con esas imágenes y ahí tomó esta forma ya, entre comillas, final, porque ahora de hecho estoy trabajando en otro concierto próximo. Se podría decir que esto ya está más cerrado, pero yo creo que en total tiene una historia de más o menos unos 3 años. Pero así como más o menos lo oyeron ustedes, deben ser estos 6-8 meses. Hay una connotación aquí viva, ¿no? Artística, literaria, de nivel universal, ni más ni menos. Entonces eso, por lo que sea, uno lo siente estando tocando aquí. O sea, yo sentí una energía extraordinaria, una conexión fantástica con el público. Creo que el público era fantástico también. Pero sí que se siente, y no creo que sea solo simbólico. O sea, hay una energía en esta casa que es muy linda y muy rica para tocar. Yo disfruté de principio a fin.